Aquí está la botella ya lista para empezar a rellenar de sustrato. Quedó muy bien cortada. Aquí le vamos a agregar unas piedritas en la parte de abajo. Para después echarle el sustrato encima. Este arreglo es para una persona de un restaurante donde iba yo a trabajar y a veces voy a ayudarlos cuando se puede. A esa persona le gustan las plantas, tiene varias ahí en el local, en el restaurante. Y quería hacerle esta botella de suculentas personalizada. Este sustrato está muy bueno para los cactus y suculentas. Me gusta mucho. Aquí ya estamos llenando la botella y vamos a colocar la primer suculenta. Ahorita, ya que quede lista. Aquí está la primera suculenta. Esta en lo personal me gusta mucho. Su color verde. Una suculenta muy bonita. Su nombre es Echeveria Elveston. Algo así. Aquí les voy a dejar el nombre. No sé pronunciarlo muy bien. Aquí la vamos a colocar. Tiene un color verde muy bonito esta suculenta. Esta todavía no la agrego a mi colección, pero voy a buscarla otra vez a ver si la logro comprar para tenerla. Me gusta mucho su color, su forma. Aquí vamos a empezar a agregar las otras suculentas. Van a ver, amigos, que este arreglo va a quedar muy bonito. Todas las suculentas que le voy a agregar son muy bonitas y coloridas. Me gustan mucho. Thank you.
Miren, amigos, todas estas las traje de mi jardín. Fui a buscar esquejitos y suculentas que nacieron en mi jardín. Se las vamos a poner con cuidado, con un palito para poder hacer que todo su tallo, su raíz se vaya más al fondo para que se agarre bien y ya tenga yo espacio de ponerle piedritas ya al final de que esté todo listo. Si cuesta, hay que tener poquita paciencia, colocar todas los esquejitos, todas las suculentas que le vayan a agregar, porque es poco espacio que tiene uno para trabajar. Hay que utilizar los dedos, hay que utilizar algún palito e ir agregando sustrato para que se vaya rellenando bien todos los huequitos que tenga. Así se mira ya terminada. Ya solo falta que le agregue piedritas para que quede lista. Y aquí le vamos a agregar piedritas con cuidado porque hay poco espacio. Y ya así quedó después de rellenarlas. Y así está el resultado de esta botella personalizada. Muchas gracias. Running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up, I somehow made it through without inside.